Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación y uno de los opositores mezquinos, como hemos visto, y no simplemente son palabras de nosotros, sino la forma de actuar, la forma de expresarse, pues es Manuel Cloutier. De hecho, les pongo este tweet para que recordemos lo que había comentado en un momento, porque nosotros tampoco tenemos por qué mentir, pero se están viralizando unos videos en el que el señor pues había sido de manera déspota, algunos comentado que se encontraba en estado de ebriedad, pero esa es la verdadera cara de este personaje, de este señor Manuel Cloutier. Y vean nada más en su momento cómo había actuado cuando el presidente de la República, como sabemos, pues había contraído el COVID-19. Y comentaba, ¿y si tendrá COVID el viejo mentiroso o solo será uno de sus distractores y se nos presentará como el vencedor del virus? Y hasta lo andan promoviendo como Superman. Ante esto y de manera respetuosa le contestó la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Y le contesta, con la salud no se bromea. Deseo que estés bien físicamente y rodeado de amor y de tranquilidad. Pues tal parece que el señor, pues físicamente, pues no lo está. Pues lo podemos ver. Y pues de tranquilidad, pues al parecer tampoco lo está y ni lo estaba. Y les comento esto porque pues se dio a conocer, vean ustedes, vamos a buscarlo así directamente nada más para que vean, todo es referente, como ya sabemos y lo decimos, de la oposición, porque nada más se dedica a estar atacando pues al presidente. Este es el presidente que queremos, no el que se volvió loco del poder y se apoderó de él la demagogia, el populismo y la mentira. Y decidió polarizar al país y promover enfermizante la lucha de clases. Vean ustedes, todo eso que hace nada más es en contra del presidente. Pero, pues ¿por qué no habla también él de sus problemas? O sobre todo de la manera en cómo actúan estos panistas. Vean ustedes, no sé si ustedes recuerden. Este es un video, y no, les digo, no lo tenemos por qué mentir. Video del 2019, pero presenta la verdadera cara de este señor Manuel Cloutier, pues se había presentado presuntamente borracho y prepotente en contra de estos empleados. Esto fue a finales del 2019. En su momento no se viralizó tanto, pero ya que el señor se jacta de estar atacando, de estar ahora sí que, pues todo para él está mal, todas las acciones están mal, y sobre todo pues simplemente se dedica a estar vociferando en contra del gobierno federal. ¿Y de esto qué tiene que decir? Vean ustedes, las redes sociales una vez más se encargan de exhibir a los personajes de la vida pública, política. Y esta vez fue el expanista Manuel Cloutier Carrillo, quien fue grabado en un video fuera de control y maltratando a los empleados de un aeropuerto. Un usuario compartió tres videos, una persona con la voz y complexión de Manuel Cloutier retando a gritos al personal. Según el usuario, llegó ebrio al aeropuerto de Culiacán, amenazó a un empleado, lo retó a los golpes, mentó madres, como podemos ver aquí, lanzó injurias homofóbicas, trató de sobornar a un oficial, humilló a una mujer y mostró su verdadera cara. El video muestra al sujeto invitando a un trabajador a salir a pelear. Asegura también que tiene todo el derecho de estar así. Algunos alegan que porque se encontraba en estado de ebriedad, él decía que se encontraba en todo su derecho a llegar así, aunque no queda claro si se refiere al estado de ebriedad o por estar molesto. Así lo había dado a conocer en estos tres videos, como podemos ver aquí, Jaime Diablo, el prepotente y vulgar panista Manuel Cloutier, llegó ebrio al aeropuerto de Culiacán, amenazó a un empleado, lo retó a los golpes. Aquí, como podemos ver, mentó madres, lanzó injurias, trató de sobornar a un oficial, humilló a mujeres y mostró, sobre todo, su verdadera cara. Vean ustedes cómo es que actuó Manuel Cloutier. ¿Y eso sí no lo dicen estos panistas? Aquí les dejo con estos tres videitos para que ustedes puedan ver el actuar de este personaje. Vean ustedes. ¡Está a fuego! ¡Ah, sí! ¡Le pegas al macizo! ¡Ahorita lo arreglamos, cabrón! ¡Tengo todo el derecho a estar así, eh! ¿Gracias? Por lo menos era desde yo vengo. ¿Qué? Mi madre es sagrada, ¿eh? ¿Sí? Mi madre es sagrada. ¿Sí? Yo ni a mi padre. ¡Pues respétenla, cabrones! Ni a mi madre, ni a mi padre, yo le perdí con madrafe. Se lo digo de todo corazón. Vamos a ver, ahorita lo arreglamos. ¿Eh?
rápido. Vente para acá. No te pongas a ese nivel, vente para acá. Vente para acá. Vente, señor. Ahí, su actuar, sus no, insultos. Todavía se pone picudo, le mandan a la policía uno. Oh, ¿qué más tiene que aguantar uno, hombre? ¿Qué más tiene que aguantar uno? ¿Qué más tiene que aguantar uno con usted? ¿Qué más se tiene que aguantar en el vecino negocio? ¿Qué más se tiene que aguantar? Dime. ¿Sí? Aquí hay otro. Son tres videos que les había dicho. Vean ustedes. Yo te repito, nos tiene que dar una solución y te tiene que costar a ti. No es posible que un problema tuyo me cueste a mí, porque tú ya está jodida la cosa. Porque entonces vas a seguir teniendo problemas porque le siguen costando a otro, no a ti. Le tiene que costar a ustedes el problema. No, y así. Porque nomás nos está costando a nosotros. A mí ya me está costando el día. Más lo que ya tengo pagado allá, tengo invitados, etcétera. O sea. Hay una parte de la ley. No, me hables de la ley, hombre. Que indica que cierto porcentaje de su tarifa, no sé qué forma se lo soporta, pero ya no es un departamento que se encarga. No, esto no es de la ley, chaval, tú sabes que no es de la ley. Es de que les cueste a ustedes. Si a ustedes no les cueste, esta actitud sigue permanente. Les tiene que costar, qué ley ni qué la chingada. Sí, me gustó, se basan a la ley. Pues. ¿Sí? ¿Sí? ¿En la ley? ¿Me pongo en el plan de la ley? ¿Me pongo en el plan de la ley? Te estoy preguntando, ¿me pongo en el plan de la ley? Así debe ser. ¿Me pongo? Así debe ser. ¿Sí? ¿O de mi ley? Pues, ¿cuál quieres saber? Es lo que digo. O sea, ¿cuál quieres saber? Ya depende. ¿Cuál quieres saber? Ya depende la. ¿Cuál quieres saber? Ya depende la que usted quiera. Aquí hay otro más, fíjense ustedes. ¿Qué más se tiene que aguantar? Dime. Si quiere ver que me desquitarme, mande para ver, estúpido. ¿Estúpido? ¿Este? Dile al putito que se venga. Que aquí lo espero, aquí. Y ahorita lo arreglamos para que se le quite el putito. Echa mejor a la policía, ¿sí? El gordo le valió madre, el morro se pone picudo. Oh, lo ven. Y obviamente hubieron los comentarios, pero si es él, no se parece, incluso lo nombran Octavio, ¿no? Al que la llaman Octavio, y se comentó ahí en la nota, pues era el empleado que le decía que no tenía que ponerse también él en esa actitud, no tenía por qué rebajarse. Y le comenta, compa, es Manuel Cultier, ¿para qué te voy a mentir? No digo que mienta, solamente que no se aprecia bien su rostro. Tal como lo mencioné ahí, la señora se refiere a él como Octavio, ¿no? En fin, si debe pagar, que pague. Octavio es el empleado que reta a golpes a Manuel Cloutier y la señorita es la que checa los boletos. ¿Nunca habías oído hablar a Manuel Cloutier? Ahí, chécale la voz. Saludos. Y le muestran la evidencia para que vean que la voz es la misma. Ha acreditado como candidato. Vean. Proceder precisamente a recabar el apoyo de firmas. Este proceso tendrá a cabo del 30 de diciembre al 27 de febrero. Y ya acreditado como candidato, tendrás derecho. Que es similar a la que escuchamos aquí. Mande para ver, estúpido. ¿Qué más se tiene que aguantar? Dime. Si quiere ver que me desquitarme, mande para ver, estúpido. Aquí se escucha, bueno, aquí que está entre comillas más baja la voz. Al fuego. Así le pegas al macizo. Ahorita lo arreglamos, cabrón. Tengo todo el derecho a estar así, ¿eh? Gracias. Por lo menos era desde yo vengo. ¿Qué? Mi
madre es sagrada. ¿Sí? Mi madre es sagrada. ¿Sí? Yo ni a mi padre. Pues respétenla, cabrones. Ni a mi madre ni a mi padre yo le perdí con madrafe. Se lo digo de todo corazón. Vamos, pues, ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos. ¿Eh? ¿Cómo vas a tomar esta ley? ¿Qué? ¿Qué? Fabio. Vete para acá. Octavio es el que le dice al empleado y él se da la media vuelta. La señora que está hablando es la que checa los boletos. Él dice, páseme su pase a abordar, señor. O sea, que no se refería a él como Octavio, sino al empleado. Independientemente de ello también, si sale el de la aerolínea, le hubiera puesto una madriza de su vida a Cloutier, así de sencillo se lo dijo, y seguía de hocicón. Sí, le tuvo piedad el vejete degenerado ese. En la vocecita del deshuevado es Manuel Cloutier, le dicen, sí, ajá, se ve grandote y la suerte, pero no tiene pelotas, comentaba aquí el usuario Jaime el Diablo. Seguro que es él, nunca se le ve la cara. Es él, hay documentos que lo comprueban. Qué asco de ser humano y pensar que algunos de sus discursos son brillantes. Una decepción, saludos. Está muy chistoso que viéndolo ahí me preguntan que si es él. Es que no se le ve la cara y su voz no es muy conocida. Por lo menos para mí suena como cualquier norteño. Quizá por la barriga, pero esa hay millones en México. Qué vergüenza sentirá su padre y qué vergüenza debe sentir la honorable hermana de este hombrecito engreído y prepotente. Hasta yo sentiría vergüenza y pena ajena. Su hermana más, el padre era parecido. Pero su hermana decente, secretaria de Economía, cercanísima al presidente, que es un hombre honorable. Y a mí también me da pena ajena el gordo ese. Pero también me da coraje ya a derrotarlos con todo y a él en las urnas. Ya basta de prepotentes. Pues sí. Así es como actúan estos señores que se creen, ahora sí que dueños, y todo lo que ellos quieran o decidan hacer, pues es ley. Si ustedes lo escucharon ahí del video, ¿qué ley quieres? ¿Tu ley o mi ley? Eso es lo que estaba diciendo. Pues así, para que vean cómo es esta oposición, hablando de lo que había sido tendencia, señores, así es como actúa. Entonces vamos a ver lo que fue tendencia. Así es como actúa pues esta oposición. Vamos a checarlo aquí. Vean ustedes que se había hecho tendencia a esto. La oposición. Aquí les muestro. Permítanme un segundo porque fue tendencia. A ver si sigue estando. Por eso es que empezó a salir pues estos videos en donde aparecía esta oposición. Como comentan, el comportamiento de Manuel Cloutier ha sido cada vez más errático y reprobable en tiempos recientes. El último exabrupto que protagonizó fue contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras su contagio de COVID-19, el político dudó que la noticia fuera real y hasta lo andaban promoviendo como Superman. Eso había dicho y ya se los había mostrado. Esto había sido el mes pasado en enero. Antes aún llegó a arremeter en contra de su propia hermana, como sabemos, Tatiana Cloutier, cuando esta llegó a ser secretaria de Economía. Su hermano Manuel, en vez de felicitarla, dijo que había riesgo de que se haga chaira. Pues así, así es como quedan exhibidos pues estos panistas, opositores. Pero qué bueno, para que ustedes se fijen de la verdadera cara que, pues, la realidad, no la cara, su verdadera forma de ser. Queda expuesto Manuel Cloutier, para que ustedes pues se fijen del tipo de personaje que realmente es. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, ayúdanos con tu like, comparte esta información para que más gente se entere de la verdadera oposición y de su actuar. Recuerden, señores, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.